Hola, muy buenas tardes. El Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio les agradecen su presencia con este Festival del Cacao al Chocolate, presencia del Estado de Tabasco en el Museo de Historia Mexicana. Antes de dar inicio, hacerles la solicitud, si fueran tan amables, de apagar sus celulares o ponerlos en formato silencioso, así nos evitamos alguna interrupción innecesaria. Normalmente el museo hace la presentación del expositor, pero en este caso, para mantener las buenas relaciones entre clubes de observadores, tenemos aquí a Mario Guerrero, quien es presidente del Club de Observadores de Aves del Noreste, quien sirve en estos momentos como anfitrión, y él hará la presentación de nuestro expositor. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no solamente nosotros como club, sino Nuevo León, a través de la Secretaría de Turismo, los tres museos y el Club de Observadores de Aves, pues dar la bienvenida al licenciado Rolando Chávez Díaz por la presentación que nos va a dar de aves del estado de Tabasco. El licenciado es nacido en Villahermosa en 1976. Es adoptado aquí por la comunidad regiomontana debido a que aquí estudió su licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Más no obstante, con su gran capacidad decidió estudiar otra licenciatura como contador público en la Universidad Regiomontana. Ha laborado en distintos despachos de firmas y consultorías. Llegó a ser secretario proyectista en el Tribunal Fiscal de la Federación. Y ya a partir del año 2003 es titular del despacho Chávez de Abogados en Villahermosa. Su pasión por las aves realmente la formaliza un poco en el 2009 y en el 2014, hace poco el año pasado, junto con el gobierno estatal del estado de Tabasco, participó en la elaboración de la guía de avistamientos de aves en Tabasco. A partir de ese año ha brindado charlas, conferencias, pláticas en diversos foros con el objetivo de promover lo que es la actividad en la observación de aves y la naturaleza. Actualmente pues es presidente de la Asociación de Observadores de Aves de Tabasco. En nuestro país existen poco más de 40 clubes de observadores de aves. En Nuevo León contamos con dos. El otro club es la Tropa Pajarera, aquí en el Parque Chipinque, donde también ahorita que son vacaciones, o si se pueden acercar al parque, se promueve el aprecio por la naturaleza. Y bueno, a nivel nacional, casi la mayoría de los estados tienen representados clubes de observación. Y bueno, en nuestro caso, aquí nada más a ver cuál es. En nuestro caso tuvimos la oportunidad como club de visitar Tabasco, ¿sí? El licenciado Rolando, conocido como nosotros, como nuestro amigo Rolas, nos recibió, nos dio un tour como debe ser en su estado. Tuvimos la oportunidad de conocer el municipio de Palizada, y en este municipio nosotros tuvimos que viajar exclusivamente a este rincón de Tabasco tan bello, en el cual ver una especie de que es el jabirú, que normalmente es una ave súper común en el Amazonas, en Brasil, en pocas áreas en Centroamérica, pero en México es muy difícil localizarla. Y Rolando, conociendo su estado natal como la palma de su mano, nos dijo: ¿quieren ver al jabirú? Vénganse. Yo los llevo, estuvimos ahí 20 minutos y apareció. O sea, él sabía dónde, cómo, y nos llevó. Pues aquí acompañamos a Rolas, fuimos un grupo de 5 que están ahí, más el fotógrafo, 6. Y bueno, la diversidad de aves que tiene el sur de México y que comparten los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, en ese pequeño rincón, es extraordinaria. Realmente vale la pena que personas amantes de la naturaleza como nosotros realicen, paguen un boleto de avión, un viaje, paguen hotel, realicen derrama económica en ese estado con el interés de apreciar la naturaleza que tiene, es magnífico. Entonces, pues no me queda nada más que ahora dejar a Rolando que nos hable de esas aves que tiene su maravilloso estado que es Tabasco, y agradecer a Turismo del Estado de Nuevo León y de Turismo del Estado de Tabasco por esta
festival de cacao y chocolate que en este momento pues, se está llevando y que están disfrutando en diferentes eventos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos, gracias por su presencia, gracias al señor presidente Mario del Club de Observadores de Aves del Noreste por tan bonita introducción. Muchas gracias también a las autoridades del gobierno del estado de Tabasco que me invitan a este bonito evento, a este festival del cacao y chocolate, que nos une a los estados de Nuevo León y de Tabasco. Yo vengo a platicarles un poco sobre las aves. La observación de aves, y siempre llevamos un año y medio dando charlas y conferencias a diversos foros y en diversas instituciones, básicamente donde nos permiten entrar. Y en esos foros siempre comienzo diciéndoles qué significa la actividad de pajarear. Y, perdón, pajarear es simplemente la salir de tu casa con las ganas y con la intención de observar y escuchar aves. Las aves están en todos lados, pero de alguna manera hemos perdido un poco la capacidad para verlas. Lo bonito de este pasatiempo, aparte de que te mantiene físicamente y mentalmente agudo, es que te permite reencontrarte con tu entorno. Nosotros tenemos esa capacidad para observar todo lo que nos rodea, pero la vamos perdiendo. Los niños tienen esa capacidad. Aquí veo ahorita muchos niños y espero que les guste la plática. Sé esto de los niños porque yo tengo dos hijas. Una de ellas tiene un año y medio y es tremenda. Ella llora, es muy activa, agarra juguetes, etc. Y puede estar haciendo mil cosas. Pero cuando pasa una parvada de pericos, ella suspende sus actividades, las voltea a ver y me dice, ¡ata! Quiere decir que las ve y le encanta ver, así sea un zanate, un perico, cualquier ave, ella va y la percibe. Por fortuna no las alcanza, ¿verdad? Las aves en Tabasco, como bien decía Mario, tenemos mucha diversidad allá. En México, en toda la República, en todo nuestro país, se pueden observar aproximadamente 1,000 aves. En Tabasco podemos observar, si tenemos suerte, la mitad de ellas. Y eso se debe a que tenemos muchos hábitats. Tenemos mucha agua, por ejemplo, tenemos lagunas, ríos, manglares. Tenemos agua en todas sus presentaciones, colores y sabores. A veces tenemos agua de más y por eso a veces se escucha que nos inundamos. Pero nosotros los tabasqueños estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de cosas. Tenemos también algunos otros diferentes hábitats, como por ejemplo la sabana tropical, que más al rato vamos a platicar de ella. Tenemos también las selvas y algunas serranías. Obviamente que todo este tipo de ambientes nos produce a nosotros tener mucha biodiversidad, muchas especies de animalitos. Yo quería aquí presentarles a todos ustedes algunos sitios importantes para la observación de aves. Y siempre todos ellos comparten una característica que se encuentran muy cerca de Villahermosa. Así que si algún día alguno de ustedes va a visitarnos con las ganas de observar aves, pasársela bien, ir a conocer un poco de nuestro estado, puede ir y con la tranquilidad de que hay buena infraestructura hotelera y también hay cosas que hacer aparte de ver la naturaleza en general y las aves en particular. El primer sitio es muy famoso, se llama Pantanos de Selkla. Es una reserva de la biosfera y es un lugar muy grande, son más allá de 300,000 hectáreas. En esas hectáreas encontramos de todo. Y tenemos un punto muy bonito, un centro de interpretación de esta reserva y está localizado a una hora y cuarto de Villahermosa. En este centro, se ofrecen como actividades complementarias visitas guiadas, paseos en lancha y bueno, también la pesca deportiva que ahorita vamos a hablar un poquito más en una de las siguientes láminas. Registros interesantes tenemos bastantes.
Hay algunos pajareros aquí, sobre todo el Club de Observadores de Aves del Noreste. Aquí en esta se puede observar una garza muy especial que se llama la garza Gaby. Incluso tenemos todas las especies de garza se pueden observar en este lugar, todas las especies de garza del país. Y también las 5 especies de martines pescadores. Por ahí tengo una foto que les quiero enseñar en un momento dado. Tenemos este lugar de pantanos de Centla, como les comentaba, nos inundamos mucho en Tabasco. Entonces, tiene senderos que están alzados y están construidos en forma de con palafitos de madera. Significa que están elevados unos 2-3 metros del nivel normal del suelo. Esto es porque cuando viene el agua sube, y si no estuvieran los palafitos, no existiría el camino. Entonces, los palafitos están para que los turistas no nos caigamos, están bordeados por unos alambres, y esos alambres sirven de percha para los pajaritos. Entonces, eso nos da muy buenas oportunidades fotográficas, especialmente para uno que se llama espatulilla amarillo. Este espatulilla básicamente es un desvergonzado que le encanta que le tomen fotos. Entonces, cuando los visitantes van, demanda que le tomen las fotos. Y algunos amigos de aquí no me dejarán mentir, ¿verdad? Aquí, este es para todos los niños que están aquí, este es un martín pescador. Esta ave pesca, como su nombre lo indica, se dedica a comer pescaditos. Es muy eficiente pescador. Tenemos también en la siguiente charla dentro del marco de este hospital, que se va a tratar de pesca deportiva, que nos va a dar mi amigo Paco Marroquín. Tenemos un lugar que se llama Laguna del Cometa. Este lugar es precioso. Es precioso, ahí pescan mucho sábalo y robalo, y es algo increíble. No hay caminos alrededor y es un lugar muy bonito para ir a visitar, y sobre todo porque lo puedes combinar con un paseo en lancha. Y en este lugar, al estar un poco alejado de caminos, se puede encontrar con facilidad aves que normalmente son muy escurridizas, como por ejemplo el pájaro cantil o song grill. Está prácticamente garantizado, y también es el único lugar en Tabasco donde se puede observar una de las especies más espectaculares del país, que es el zopilote rey, que bueno, mucha gente va a Chiapas para verlo. Chiapas, el lugar de donde está el señor Edgar Miceli, aquí está Chiapas, también lo tenemos en Tabasco. Otro de los hábitats que tenemos mucho en Tabasco son los ecosistemas costeros. Estoy hablando de playas, de manglares, de estuarios y de mar abierto. Tenemos una gran concentración de aves también ahí. El mejor lugar se llama Puerto Ceiba. Aquí en Puerto Ceiba, que queda también a 1 hora y cuarto de Tabasco, ahí podemos encontrar como visitas complementarias las ruinas de Comalcalco. No dejen de visitarlas. Es un lugar donde se puede apreciar una técnica que difiere mucho de la región, que es la construcción de pirámides a base de ladrillos, que además están labrados con diferentes formas. Es muy interesante. Haciendas cacauteras, un sinnúmero de restaurantes que ofrecen muy especializados en platillos del mar, paseos en lancha también, igual pesca deportiva. Y aquí algunos registros interesantes que hemos tenido de aves son los llamados chorlitos. Cuando algunas veces hayan escuchado, tú tienes cabeza de chorlito, niños, se refieren a estas aves, pero ¿por qué? No lo sé. Cabeza de chorlito, no se sabe. Ese cabeza de chorlito, este de acá por ejemplo, es un ave que está en peligro de extinción. Quedan más o menos como unas 5.000 parejas, creo, en todo el mundo, y se tiene en un momento dado en la costa de Tabasco. También tenemos el chorlo de collar. Son similares, pero a la vez son distintas. Cada una de las aves posee una característica que las distingue. Y eso es lo bonito de encontrarte en esta actividad, que puedes estar, que tienes que encontrar las diferencias en cada una de ellas. También tenemos muchas oportunidades fotográficas. Este es otra ave que se llama chipe manglero, que habita en los manglares, que también le gusta mucho que lo fotografíen, y es muy curioso, se acerca a vernos cuando vamos en lancha, sale de lo profundo del manglar y nos va a ver. ¿Por qué? No lo sé, hay algunas aves que son así, otras no tanto. Tenemos playeros, aquí es el mar, les encanta la playa,
y siempre están ahí, son muy afortunados. Y también tenemos águilas, águilas o aguililla negra común se llama, en inglés Cornwall Black Hawk. Para los pajareros que nos acompañan, estas presencias, Tabasco tiene mucha costa y tiene muchos, hay muchos pescadores que viven del mar y tienen sus lanchas, y con ellos, bueno, nos hemos estado contactando para ver si nos pueden organizar viajes pelágicos. Eso significa que vamos a alta mar con la intención de observar a ver qué hay ahí. Hay ciertas aves que solo viven en alta mar. Y bueno, el primer día que hicimos en julio del 2015, hace como 3 semanas, y encontramos este pajarito que parece una gaviota, pero no lo es. Salteador pulmarino. Es raro en esta parte del mar. O quizás no sea raro, pero como nadie lo está haciendo, ahí está y aparece. Tenemos gran cantidad de mamíferos marinos. Todas las fotos que ven aquí son de Tabasco, no hay trampa. Y les quería comentar también a los pajareros que ahorita en Yucatán han habido, en las costas de Yucatán han habido varios registros de shearwaters diferentes, que no se supone que no deben de estar ahí, y sin embargo están saliendo. Entonces, quién sabe qué más hay ahí, hay que irlos a buscar. Eso es muy interesante para mí. Bueno, otro de los lugares que recomendamos para ir a observar aves en Tabasco se llama, son unos ecosistemas llamados sabanas tropicales. Y el mejor lugar es el Conuta Road, es el camino que te lleva a Conuta. Distancia, 1:15 de la ciudad de Tabasco. Tenemos actividades también complementarias aquí, como un museo arqueológico, turismo rural y muy cerca de las ruinas del Palenque. En estos lugares, digo, todavía uno puede encontrar, vas caminando por la carretera y te das cuenta que en la gente de ahí todavía hay recipientes para leche. De esos, la gente recibe la leche bronca de las vacas y todavía la consumen de esa manera por ahí. Son lugares muy interesantes. La sábana, o sabana, perdón, son tierras bajas que no tienen muchos árboles, sino más bien pastos. Y son inundables, y como el río crece y las inunda, vierte sobre ellas gran cantidad de nutrientes como camaroncitos, pescaditos, y ese tipo de nutrientes atrae a su vez a muchas aves, muchas aves. Es una gran concentración y es un espectáculo verlas. Tenemos como registros interesantes la aguililla canela, una de las especies de rapaces más impactantes de todo el país, y es prácticamente, si no garantizada, un poquito más abajo. Se observa muchas veces ahí. Y el jabirú, que era el ave que nos platicaba hace ratito Mario. Tenemos también el gorrión canario sabanero y el abetoro neotropical. Son aves que no se ven mucho en todo el país, pero que ahí, por alguna razón, uno las puede encontrar. Y eso es bueno para nosotros porque puede ser que atraigan visitantes a este tipo de lugares. Igual hay muchas oportunidades fotográficas porque todo el camino está bordeado por postes, es un camino muy estrecho, y en esos postes se paran las aves. Toda la visita se hace en el coche, así que puedes estar pajareando desde el coche, desde el clima, sin sufrir el calor, sin sufrir los mosquitos. Muy recomendable. Tenemos también ambientes de selva, que son la sierra de Tapiculapa. Esta sierra de Tapiculapa, igual, todos los sitios están a 1:15 de Villahermosa. Tenemos pueblo mágico, ahí Tapiculapa, gastronomía y hoteles turísticos que ofrecen actividades extremas como rappel, como descensos en cascadas, y están ideales para la familia. ¡Mateo! En este lugar existe una estación biológica, La Florida. Es una sorpresa muy agradable en estos tiempos porque de alguna manera le están metiendo, alguien le está echando ganas, no sé qué, pero bueno, le están equipando muy bien. Tiene paneles solares, tiene luz, tiene campamentos, tiene dormitorios, tiene guardaparques, y son senderos muy bien cuidados que nos ofrecen oportunidades muy interesantes de especies, como por ejemplo esta espatulilla, Slate-headed toady flycatcher, que muchos de nosotros los hemos estado buscando. Para los niños les voy a poner el canto de esta especie para que vean cómo es un poco raro, pero a ver si la escuchan, me dicen.
muchas veces cuando estamos, a veces sobre todo en selva, es muy difícil ver aves, pero si nos ponemos atentos y las escuchamos, ahí podemos descifrar dónde están. Tenemos también, ya me voy a empezar a revolver con tanto aparato, tenemos peregrones, que son aves muy, muy bonitas, muy coloridas. Las tres especies de trogones son muy, es factible de encontrarlas ahí, como por ejemplo el trogón cabeza oscura, tenemos también el trogón violáceo y el trogón macena. El jácama, el yácama, es un ave que parece un martín pescador que les enseñé hace poco, pero se dedica a estar en la selva y es sorprendentemente común. Imagínense caminar en la selva, que es oscura, y encontrarse este animalito con colores tan brillantes. La verdad es un espectáculo de la naturaleza verlo, y este no es, no de mal la foto, pero es muy gritón, es muy demandante, te ve y se enoja, y se empieza a gritar. Les voy a poner el canto porque sí, es un regaño también. No, déjenme ver cómo puedo hacer porque... Ahí les va el canto. Se enoja, les digo que se enoja. Eso te lo hace en la misma percha en que te lo encuentras, como diciendo, vete, 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 vete de aquí. Tenemos carpinteros. ¿Quién ha visto carpinteros aquí en su casa? ¿Sí? ¿Ustedes? Los carpinteros les dicen así porque andan dale con los postes o con, hasta los postes he visto yo que le dan a los postes de luz. Son carpinteros selváticos, por eso tienen colores tan raros. Son un poco más grandes y diferentes de, perdón, en apariencia. Este de acá al lado, carpintero café, es garantizado, siempre se ve. También el carpintero, este es otro carpintero más raro todavía, se llama carpintero castaño. No siempre se ve, pero la mayoría de las veces que he ido a ese lugar puede observarse. También lo buscamos mucho nosotros los pajareros. Loritos. ¿Alguien ha visto loros? ¿Quién tiene loros en su casa aquí? ¿No? ¿No? En Tabasco todo el mundo tiene loros. A los pobrecitos les va mal por esta costumbre, porque la gente, bueno, los compra ahí salvajes de la carretera y eso no es muy bueno para ellos. Pero este lorito también tiene su lugar ahí en Tapiculapa y es selvático, le gusta mucho la oscuridad. Y este en particular salió porque está posado una rama de mango y estaba comiendo su mango. No lo tomé la foto porque no quise molestarlo, pero con el pie agarra el mango y se lo come. Es muy gracioso, muy gracioso. Tenemos búhos. Son aves nocturnas, a veces no más las escuchamos, pero se pueden ver si uno se atreve a salir en la noche. Por último, tenemos... Esta foto es para ustedes, ¿verdad? El manajín cuello blanco. En este lugar de la Florida es sorprendentemente común también. Es difícil verlo, pero se puede. Bueno, por último, ya casi vamos a acabar aquí en la plática. Tenemos un... Aquí está, como todos ustedes saben, este es Tabasco y aquí está Chiapas. El norte de Chiapas, tenemos un lugar que se llama Tapalapa, que está a 150 kilómetros de Villahermosa, que son 3 horas más o menos. Es un pueblo que ofrece uno de los hábitats más en peligro de todo el país, que es el bosque de niebla. Y aquí podemos observar una de las aves más espectaculares de todo el país, que es el quetzal, del cual no les traigo fotos porque no les he sacado buena foto, pero yo quiero compartirles a ustedes los avistamientos de un viaje reciente que hice a este lugar. Queda en Chiapas, pero queda muy cerca de Villahermosa. Tenemos quetzal, los nightingale thrush, los motos, todo tipo de las urracas, esas raras que están ahí. Como ustedes pueden ver, son aves que se ven en el Triunfo. Nada más que el Triunfo es un lugar reservado en Chiapas que es muy inaccesible.
hay que viajar a Tuxtla, luego a Jaltenango, luego tienes que subir una montaña en una mula durante 6, 7, 8 horas de caminar, y es muy difícil. En cambio aquí el lugar está muy accesible. Además, es una zona que no se ha pajareado mucho y es una zona que es muy divertido explorar. ¿Quién sabe qué rarezas hay ahí? Hace poco encontraron a la leña de montaña. Esta leña de montaña nada más tiene su rango hasta Guatemala. Sin embargo, está aquí en el norte de Chiapas. ¿Por qué está ahí? ¿Quién sabe? Es residente, es migratoria, anida, reside solo en verano, vino de paseo. Es un reto que nos ofrece explorar áreas que no mucha gente va y que, si bien está en Chiapas, es más accesible desde Villahermosa, Tabasco. Entonces, resumiendo un poco lo que les he tratado de contar, aquí en Nuevo León y Tabasco tenemos muchas ventajas. Tenemos vuelos directos, esto es algo interesante, la verdad, cuando yo vine a estudiar aquí en Monterrey, en el 92, no había, había un vuelo Villahermosa, México, Monterrey, y en ese entonces era muy caro, sigue estando caro, pero la verdad era caro, ¿no? Y había otra opción, te podías ir Villahermosa, la ruta de la costa, Villahermosa, Veracruz, Tampico, Monterrey. Tenías que levantarte a las 6 de la mañana, llegabas a Monterrey a las 8 de la noche, o sea, casi como ir a Europa. Ahora tenemos 3 vuelos directos, existen esas dos opciones todavía, pero hay vuelos directos entre Nuevo León y Tabasco. Quiere decir que ustedes aquí en Monterrey pueden subirse un avión y una hora y pico después, una hora y media, ya están allá en el calorcito de Villahermosa. Si quieren, pueden observar aves, pueden llevar a su familia, pueden ir a todos lados a una hora y cuarto nada más. En teoría podríamos, nosotros los pajareros, ir a Villahermosa, ir a buscar el cabirú, luego ir a buscar el alcaraván, y haciendo un viaje rápido ya estaríamos en el territorio de Quetzal. Lo cual para nosotros es bastante interesante. Todo en una mañana. Tenemos sitios muy interesantes, muy cercanos. Tenemos múltiples hábitats. Tenemos registros de aves interesantes. No solo de aves, también hay monos, también hay supuestamente, yo no he visto, pero hay jaguar, hay venado, hay un sinnúmero de cosas, tortugas, cocodrilos en plena ciudad de Villahermosa. Tenemos muy buena infraestructura hotelera y actividades para acompañantes, para toda la familia. Más información al respecto en cuanto a las aves, tenemos en la página avesdeltrópico.com y en la página de la OCB, ahorita les digo, visitetabasco.com, tenemos una guía de avistamiento de aves ahí que fácilmente puede descargarse y que tiene mucha información sobre estos lugares y sobre otros, contactos, en lugares donde te van a dormir, etc. Con esto yo creo que finaliza mi charla, pero me queda nada más agradecerles a todos ustedes su presencia. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aguantar una plática de pajaritos. No siempre es fácil hacerlo, pero la verdad que es un mundo que nos ha dado mucho a los que nos dedicamos a esto, a los que nos gusta la naturaleza, nos brinda mucho placer, mucha tranquilidad en mente, sobre todo, ¿no? Es algo que es gratis, que lo puede hacer todo el mundo, lo puedes hacer en el parque de tu casa, lo puedes hacer en el jardín de tu casa, en el parque de tu colonia, puedes ir a una selva, puedes ir a una montaña, puedes ir a un desierto, hasta en el desierto allá. Quiero agradecer al Club de Observadores de Aves del Noroeste, que su presencia aquí, muchas gracias por acompañarme en la plática, en especial al presidente, señor Mario Guerrero, al expresidente, señor René Valdés, por su apoyo para realizar esta plática, también a las autoridades del gobierno de Tabasco, que a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes me invitan a este bonito festival. En especial, quiero hacer un especial reconocimiento a la titular de esta oficina, la maestra Cecilia. Muchas gracias, Ceci, por haber acompañado últimamente en este peregrinar de charlas y de conferencias, y nuestro único objetivo ha sido un camino muy interesante, y nuestro único objetivo ha sido tratar de difundir el aprecio a la naturaleza para que así nuestras futuras generaciones puedan lograr se logre un poco más la conservación, ¿no? Ese amor a la naturaleza en general
y a las aves en particular. Y ya por último, por supuesto, infinitas gracias a mi esposa Zaira, que está aquí, que me acompaña a todos lados, pero más que eso, que entiende y me comprende, sabe mi necesidad de irme a buscar a la sabana, al trópico, al monte, a la montaña, a todos esos lados, a buscar esas pequeñas criaturas aladas, simples y sencillas, pero a veces espectaculares, que de alguna manera me ayudan a tranquilizarme y me ayudan a ser una mejor persona. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna duda, pregunta, queja, lamento, es el momento para hacerlo. Gracias. Bueno, resulta, como les comentaba, hace poco hay unos periquitos, los periquitos han sufrido mucho por esa costumbre milenaria precolombina de tenerlos como mascotas, porque aprenden a hablar. Los periquitos saben hablar, algunas especies aprenden a hablar, unas más que otras, y mucha gente por eso los tiene en sus casas, los compran en carreteras, y eso ha causado muchos problemas de conservación, porque para agarrar un periquito tienes que agarrar una cría, y esa cría pues anida en árboles muy altos. La gente del campo lo que hace es que tira todo el árbol para sacar una cría de periquito y la vende. Muchos de ellos no sobreviven. Entonces, en Villahermosa tenemos un parque central que se llama Tomás Garrido Canaval. Es un parque muy bonito, tiene laguna, tiene muchos árboles muy grandes, y en ese parque en específico, 15 minutos antes del atardecer, todos los días del año, llegan miles, pero miles, decenas de miles de periquitos. Ahí duermen, ahí han encontrado refugio, porque, como les decía hace rato, no estamos, de alguna manera no estamos tan conectados con nuestro entorno. Llegan y hacen un escándalo enorme, y los adultos no los ven, no se pueden ni hablar. Si yo estoy al lado de ustedes, no lo escuchan, porque arriba están los periquitos graznados, pero no los ven. Si los niños sí los ven, de repente se voltean y ven, están viendo los loros, los periquitos. Entonces, yo siempre les digo a la gente de la de Villahermosa, que tiene más esa costumbre, que no es necesario tenerlos en sus casas, no hay que cuidarlos, bañarlos, limpiar la jaula, todo eso. Simplemente es ir al parque, abrir los ojos y ver cómo llegan y juegan y interactúan con los niños. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Chorlito? No sé. Yo he oído muchas veces las. Bueno, ¿cuántas impresiones no vienen basadas en las aves? Miles. Pero a mí siempre me ha llamado la atención esa. ¿Tienes cabeza de chorlito? Como diciendo, ¿estás tonto? ¿Qué? La mano no es. O muy cerradito. Entonces, quizás el chorlito es una ave que está congelada, no puedo regresarlo, pero quizás la cabeza es tan, no sé, tan, es un animalito tan chiquito y la cabeza la tiene tan pronunciada hacia abajo que dicen, está cerrado y tienes cabeza de chorlito, pero la verdad no sabré yo decir, no sé de dónde viene esa expresión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no hay mucha conciencia y creo que eso sería un problema de todo el país. Creo que la gran amenaza, desde mi punto de vista, yo que no soy biólogo, porque soy abogado y no entiendo mucho de esto, yo creo que la gran amenaza que tienen nuestras especies de aves y de toda la naturaleza es la pérdida del hábitat. En Tabasco hay mucho, es un bastión de ganadería, ¿no? Entonces la gente que tiene los potreros los utilizan y tienen que limpiar el terreno, quitarlo de árboles y para poder meter ahí sus vacas. No hay mucho apoyo de gobierno porque tenemos, como en todo el país, ese tipo de problemas. Pero
yo en lo particular siempre he pensado que la tarea de conservar no recae tanto en el gobierno, sino en nosotros los ciudadanos. Entonces, lo que hemos estado haciendo a través de estas pláticas es tratar de llevar conciencia a la gente y tratar, bueno, algunos de llevarles también, ofrecerles y hacerles ver que la gente de campo a su alrededor tiene un producto, porque va a empezar a escasear eso, la naturaleza va a empezar a escasear pronto. Entonces, tienen un producto que puede ocasionar que gente los visite y les deje sus recursos importantes, porque contradictoriamente las gentes que viven en rodeadas de recursos naturales son las que más carencias tienen, los que viven en el campo, los que viven en la montaña. Entonces, en la medida de que ellos conozcan que eso, lo que tienen alrededor les puede generar dinero, lo van a tomar a peso y lo van a conservar. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Por eso es que nosotros queremos que la gente vaya a Tabasco a pajarear, vaya a Tabasco a conocer. Y lo que estamos buscando a fin de cuentas es la conservación, que en todo caso depende de nosotros, porque los gobernantes van y vienen, nosotros somos los que quedamos. ¿Otra pregunta? Bueno, aquí tenemos a un especialista de loros de la ciudad de Monterrey que estoy seguro que les va a dar una explicación científica, ¿no? Se trata de especies de loros que habitan aquí en la ciudad, no se van a otro lado, pero tienen movimientos regionales dentro de la misma ciudad. Se mueven las épocas de migración. Por ejemplo, si ahorita es que, por ejemplo, entre abril, mayo, junio, julio, están, por ejemplo, muy concentradas en el área de la Alameda, que es donde principalmente nidan. Después de que, cuando acaban la etapa de nidación, se mueve por toda la ciudad. E incluso en invierno, la mayor concentración de loros es en Calzada del Valle, en San Pedro. Ahí es un dormitorio donde hay hasta 1000 individuos de loros. Seguramente, a lo mejor relacionado con algo de alimento por ahí, ¿no? Llegan como a las 7 de la noche, 7, 8, por ahí más o menos. Llegan cuando está oscuro, ahí llegan. Y son, lo importante que te van a recalcar es que son loros que han sido, son exóticos, no son de la ciudad, no son nativos, son debido al tráfico ilegal de aves, se han liberado. Y están aquí sentados en la ciudad, pero no son aquí. Son de aquí, pero se mueven dentro de la ciudad. Están grande la ciudad, que hay movimientos aquí. Es el señor René Valdés, pues el biólogo especialista en loros de aquí, de este lugar, de la localidad. Ayer precisamente yo estaba en el hotel como a las 7 de la noche, y estábamos en un noveno piso, aquí cerca, y vi pasar como una parvadita de 6 o 7 loros, nada, fui algo verde. Increíble. Yo, por ejemplo, vi algo verde y dije, bueno, un loro, volteo y después no estaba dormida, no tuve que comentarlo. Pero bueno, eran unos loros, y hoy lo confirmé. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que con eso finalizamos todo. Una vez más, gracias.